Buenas amigos, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Bueno, pues mirad, vamos a tratar de hacer un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar lo que es el circuito primario y el circuito secundario. Tal vez si tenemos algún tipo de duda, pues que sepamos diferenciarlo. Nos vamos a valer de la caldera, ¿no? Vamos a decir que es la fuente de calor, y luego pues de diferentes elementos para tratar de ilustrarlo y que nos quede claro en la mente cuál es el circuito primario. En este caso, lo que nos produce el calor es la caldera, pero en gas, puede ser en gasoil o incluso un captador solar, ¿eh? Lleva el circuito primario y nos va calentando pues, para que podamos también tener agua caliente sanitaria. Es, como bien sabemos, una fuente de apoyo, la energía solar, el captador o la placa solar. Bueno, para empezar, tenemos que partir de la premisa de que un circuito primario es un circuito cerrado. Entonces, imaginamos la caldera y ahora, ¿qué circuito cerrado tenemos? Bueno, pues el de calefacción, ¿no? Siempre tenemos la ida, nos calienta los radiadores y vuelve el retorno. Y así siempre. Eso es un circuito cerrado. Eso sería el circuito primario, ¿vale? Bien, ¿cómo producimos agua caliente? Bueno, pues tenemos dos maneras. En este caso, del circuito que nos sale primario, ¿no?, de la ida, pues colocamos este elemento. Bien conocéis lo que es una válvula de tres vías, las hay de todos los colores y medidas. Ahí la tenéis, aquí la tenéis, esta otra también, con las conexiones a 3/4, ¿vale? Bien, pues ahora, para producir agua caliente sanitaria, ¿qué hacemos? Pues desviamos de la ida con este elemento que estamos diciendo de los radiadores. ¿Ahora a qué elemento? Pues a un intercambiador. En este caso, pues puede ser un intercambiador boiler, ¿eh?, de este tipo. Recordamos, lo conocemos bien también. O un intercambiador de placas. Aquí lo tenemos también con sus racores, sus conexiones. Bien, ¿qué es lo que haría este elemento? Bueno, pues venimos, sacamos el agua y con la válvula de tres vías, en vez de que siga la impulsión hacia los radiadores, ¿hacia dónde va? Hacia aquí. Entraría por aquí, ¿eh? De hecho, este tiene una válvula antirretorno y saldría por aquí. ¿Qué circuito sería? Primario también, ¿no? Lo decimos. Entra así, pum, y sale. Y nos va haciendo esto todo el rato así. ¿Cómo identificamos normalmente el circuito primario en un elemento de este tipo, en un intercambiador? Como norma general, hablando con sencillez, son las tuberías o los racores más gordos. En este caso, pues estos de aquí serían de 3/4, entrada y salida, circuito primario, ¿vale? Calentamos el intercambiador, esto al calentarse, pues entramos por aquí con agua fría y salimos con agua caliente. Circuito secundario sería este ya, o agua caliente sanitaria. Esto, al estar caliente, nos está cediendo el calor a la entrada de agua fría y ya nos saldría el agua caliente sanitaria. Como sabéis, ya hemos visto en más vídeos por los diferentes elementos que necesitamos, pues para regular ese agua, sondas, y demás, ¿no?, para que no nos abrasemos. Lo vamos a explicar, vamos a ponerle llave para que no se nos olvide cuál es, y ya lo tengamos claro para siempre. Un circuito primario es un circuito cerrado, amigos, ¿vale? Bien, hemos dicho que aquí una, y aquí ponemos la otra. Circuito primario. ¿Cómo lo estábamos consiguiendo? Hemos dicho con la válvula de tres vías. Desviamos la ida de los radiadores y la pasamos por este elemento. Vamos a ver si lo rosco. Exactamente. Vale. Vale, pues esto sería, lo ponemos por aquí. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos hacer otra vez o producir agua caliente sanitaria sin la válvula de tres vías? Pues igual, en este caso podemos hacerlo
con una bomba circuladora. La caldera llevaría dos, una para el agua caliente sanitaria y otra para la calefacción, ¿vale? Bien, ¿cómo haríamos? Bueno, pues la calefacción tiene un circulador, va calentando los radiadores y vuelve al circuito. Bueno, pues añadimos otro circulador en la ida y ahora, pues ¿qué hacemos? Pues lo mismo, en este intercambiador, un boiler es lo mismo, tiene primario y tiene secundario. Recordamos, como dijimos, las tuberías más gorditas, o los racores más gorditos, ¿no? En este caso, bueno, pues la medida suya sería 3/4, que sería este y este. Esto es como un baño María, un acumulador, es lo mismo que esto, pero en gigante, Puede ser tipo baño María o por una espiral, que nos va calentando el agua que tenemos ahí depositada. Es muy sencillo, fijaros, mirad. Vamos a poner aquí llaves también, para que podamos identificarlo. Entraría la bomba circuladora en funcionamiento. Pararía la de calefacción, porque como sabéis, prima siempre el agua caliente sanitaria. Y aquí pondríamos la otra llave. Y ya lo tenemos bien identificado. Circuito cerrado, amigos. Cerramos la calefacción, o el termostato nos corta. Una vez que hemos abierto el grifo de agua caliente sanitaria, bueno, pues la bomba nos empieza a actuar y nos manda el agua por aquí y nos sale por aquí. Un baño María y vuelve otra vez a la caldera. Así, así y así. Circuito primario, amigos. ¿Qué pasaría si yo ahora esto, pues conecto esto y le meto presión? ¿Qué pasaría por esta toma y por esta otra? Bueno, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque esto es un circuito cerrado. Entonces, por aquí no nos sale agua. Nos entraría agua fría y nos saldría agua caliente. Para que esto nos saliera solamente conectado, estas dos tomas del primario, para que nos saliera agua por la entrada de agua fría o de agua o salida de agua caliente, para que nos saliera conectado solamente esto, tendría que estar comunicado, que es lo que nos pasaba algunas veces. Los intercambiadores se nos comunicaban y ¿qué sucedía? Bueno, pues la entrada de agua fría metía presión al circuito primario. Si hay algún poro en el de placa, sucede lo mismo. Claro, entonces no nos deja de coger presión porque ya está comunicado circuito primario con secundario, nos empieza a coger presión la caldera y como tenemos el elemento de seguridad, la válvula, pues a 3 bares, ¡poc!, pues nos actuaría y nos empezaría a tirar el agua. Pero recordad, amigos, es que es muy sencillo. Un circuito primario es un circuito cerrado. Que nos llegue al intercambiador mediante el agua, mediante la válvula de 3 vías, o que nos llegue mediante la bomba circuladora, es lo mismo. Pero siempre cerrado, no lo olvidéis, amigos. Esto entra por aquí, pum, sale, y así. Y así, circuito cerrado primario. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Y aquí lo mismo. Luego, si está comunicado, pues lo que recordamos, nos va a coger agua. Pero si no, esto está cerrado y cerrado a la caldera. Por aquí nunca nos saldría agua, nunca. Ahora, lo que hacemos es meterla. Entra por aquí la fría y sale el agua caliente. Tenemos las sondas y todo lo demás, para que nos module y nos funcione la caldera y tengamos la temperatura correcta. Creo que se ha quedado bastante claro lo que tiene que ver con el circuito primario. Pero de verdad, es que no... Si vemos en una instalación un acumulador, tuberías y demás, es que es tan sencillo como eso. Una entrada y una salida a la caldera. Entrada de caldera, salida, ¡pum! Y ya sabemos que por otro lado aplicamos la entrada de agua fría y claro, el acumulador, lo que estamos hablando, los intercambiadores, nos ceden ese calor al agua fría que está pasando y ya hemos producido agua caliente sanitaria. ¿Vale, amigos? Es tan sencillo como esto, ¿vale? Pues nada, espero que os haya quedado claro lo que tiene que ver con el circuito primario y el circuito secundario. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao.